Vale, muchas gracias, Jorge. Bueno, buenos días a todos. Debo indicar de que estoy muy contento de los días jueves en la CNOC porque se habla mucho, mucho de BGP. De verdad, mis felicitaciones a los que arman la agenda. Bueno, esta oportunidad tengo el privilegio de hablar sobre un proyecto con el cual hemos venido trabajando. Le colocamos para el día de hoy el título Develando el paisaje de BGP. Y son estadísticas básicamente de nuestra región. Así que bueno, espero que todos estén listos para escuchar estas lindas estadísticas que tenemos para mostrar. Lo primero que quiero hacer es preguntar de en esta sala quiénes han visto un correo como el que vemos en la pantalla, en el slide. ¿Okay? Unas muy pocas manos, ¿okay? Están unas más. Bueno, buenísimo, porque vamos a hablar mucho de este correo. Obviamente, nos vamos a detener y explicarlo un poquito. Pero bueno, de aquí se basa todo el corazón de lo que vamos a mostrar el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Nosotros como LACNIC queríamos tener un histórico de información de BGP. Hago hincapié en la palabra histórico porque cuando uno mantiene los históricos de números, de las estadísticas, realmente uno puede apreciar si hay crecimiento, si hay decrecimiento, si estamos haciendo las cosas bien, si probablemente necesitamos hacer un ajuste en el camino. Y bueno, quizás con una fotografía del día de hoy, vemos unas estadísticas de BGP de hoy y no nos dice mucho. Así que bueno, también gracias a los otros ponentes que por lo menos en el caso de Doc habló sobre casos viejos. Entonces claro, eso nos puede ayudar a saber si realmente ha habido una mejora en la seguridad, si RPK está funcionando, si RR está funcionando. Pero aquí vamos a hablar de los anuncios. Lo que quiero hacer hincapié es en la importancia de tener el histórico. Entonces bueno, ¿cómo logramos este objetivo de tener históricos de variables BGP? Bueno, rescatamos y gracias a la CNOC, así que no hay mejor sitio para hacer esta presentación que este escenario. Nos apoyamos en las listas de correos de la CNOC para tomar nuestra data. Bueno, quiero hacer una pequeña pausa. Asumo que muchos de ustedes conocen el concepto de DFZ, el Default Free Zone. Hago la pausa aquí porque probablemente la mencione más adelante. Como todos sabemos, y coloquialmente se conoce como la Full Routing. Típicamente, cuando uno se conecta con otro proveedor o con otra persona, uno le pregunta, ¿tienes el Full Routing? ¿Me vas a anunciar el Full Routing? Es una manera de decir, me vas a anunciar todos los prefijos con todos los sistemas autónomos de todo el planeta. ¿Okay? Las tablas que nosotros sacamos son basadas en enrutadores que tienen la DFZ. Entonces, bueno, para los curiosos, la parte un poquito técnica, ¿cómo hicimos nosotros esto? Bueno, afortunadamente no hay base de datos. Todos los datos que vamos a ver son tomados de la lista de la CNOC. ¿Okay? Lo que hicimos fue parsear cada una de las páginas web de la lista de la CNOC, buscar el correo electrónico que mencioné anteriormente, se parsea, extraíamos variables. Y bueno, ¿cómo se hizo eso? Lo hicimos con Python 3, una librería que muchos conocerán, que se llama Beautiful SOAP, que es muy buena para parsear páginas HTML. Y bueno, las gráficas las hicimos con el Google Chart de API. Antes de continuar, no quiero dejar de agradecer al señor Philip Smith. Muchos de ustedes lo conocerán del área de Asia. Él es realmente el correo electrónico que mostré. Él es el responsable de enviarlo, construirlo. Y bueno, indiscutiblemente ha hecho un trabajo genial. Ok, me voy a detener en este correo muy breve. Es el mismo correo que mostramos anteriormente. Para que vean, vamos a leer dos variables para no hacerlo largo. Por ejemplo, en el correo, es bastante extenso. Nada más hicimos la fotografía del área de la CNIC. Por lo menos vemos en la primera línea. Dice, prefijos que son anunciados por sistemas autónomos de nuestra región. Es una variable muy linda que logramos graficar en el histórico desde el 2017 para acá. Por ejemplo, un tema de desagregación, que en el caso de la CNIC estamos en 4.16. Entonces son variables bonitas que hemos podido fotografiar en la historia y ahorita vamos a ver cómo ha evolucionado esos números. Y bueno, podremos ver que hay una gran cantidad de variables también. Este correo llega todos los viernes a la lista de la CNOC. Si se preguntan por qué lo estamos haciendo desde 2017, es porque desde el 2017 comenzó a llegar de manera regular el correo. Probablemente consigamos alguno un poquito más viejo, pero bueno, si las graficamos no va a quedar prolija la gráfica. Entonces, bueno, vamos a hablar ya de los resultados, que creo que es lo que las personas más quieren escuchar. Vamos a comenzar con, tengo 6 paginitas, dos resultados por página. Por lo menos en esta tenemos la primera gráfica superior, habla de los prefijos que son anunciados
por sistemas autónomos de la CNIC. Y vemos, por ejemplo, que comenzó un poco por encima de los 80.000 y para el 23 de septiembre, un número bastante reciente, tenemos que estamos anunciando 118.492 prefijos. Aquí uno puede apreciar una vez más si hay crecimiento en esto, que yo creo que es básicamente lo que estamos buscando, que exista un crecimiento en el despliegue en Latinoamérica, está aumentando, de Internet. ¿Qué otra tenemos en la segunda? Tenemos, por ejemplo, ¿cuántos sistemas autónomos en toda la tabla BGP, en el origen, okay, el AS de origen, son sistemas autónomos de nuestra región? Tenemos con 11.035 para el 23. Una vez más, vemos que comenzó por un poco por encima de 6.000, es decir, en los últimos 5 años ha habido un crecimiento bastante interesante de aproximadamente unos 5.000 sistemas autónomos que se han sumado como sistema autónomo de origen. Sistemas autónomos que anuncian un solo prefijo en nuestra región. Esta quizás es un poquito más difícil de determinar si es buena o mala, pero una vez más tenemos un crecimiento. Tenemos el número para el 16 de septiembre de 2.686. Sistemas autónomos de nuestra región que hacen tránsito. ¿Okay? Es decir, están en el ISPAF, no son el origen, sino están haciendo el tránsito a otro sistema autónomo, no necesariamente en nuestra región. Tenemos que está en 2.331, una vez más un crecimiento bastante notable porque estaba en 1.000 y tanto hace 5 años atrás. Sobre esta variable me gusta mucho. Número de direcciones IP que son anunciadas de la CNIC. ¿Okay? Direcciones IP que la CNIC ha asignado. ¿Cuántas se ven en Internet? Para el día 23 de septiembre tenemos 178.424.320. 178.424.320. Este es un número interesantísimo que yo creo que todos deberíamos prestarle atención en los próximos años para ver si ese número baja o sube. Y también podemos tomar acciones correctivas en el camino. Prefijos, esto es un valor promedio. ¿Cuántos prefijos en promedio anuncian los sistemas autónomos de la CNIC? Está en 10.64. No creo que valga la pena indicar si es bueno o malo. Sencillamente es el promedio en este momento. En esta son la misma variable en dos gráficas. Y aquí me voy a tener que detener un poquito. El factor de desagregación de la CNIC para todos los prefijos. Esto es el típico caso donde mientras menor sea el número en la gráfica, mejor va a ser para todo el mundo, ¿no? Básicamente, ese explicarlo es medio complicado, pero va a ir a un ejemplo numérico para que se entienda. Si nosotros somos un ISP, digamos que tenemos 100 prefijos. Piensen en el número que ustedes quieran, 100 prefijos, 50 prefijos. ¿Qué está pasando? Si yo tengo 100 prefijos y tengo un factor de desagregación de 4, significa que estoy realmente anunciando 400 prefijos a Internet. Eso tradicionalmente es malo porque estamos consumiendo memoria, recursos, CPU de otros dispositivos. Es muy bueno que hayamos bajado en el tiempo, se puede apreciar. Si nos comparamos con otras regiones, vemos por lo menos la última línea en la gráfica inferior, la que se ve en este caso naranja, diría yo, está en 2.12, de hecho están overlap tanto ARIN como RIPE. Tienen un factor de desagregación de 2.12. Bueno, ¿por qué se hace? ¿Por qué no se hace? ¿Por qué desagregamos? Podemos quedarnos aquí y sería interesante hasta hacer un panel con eso. Un panel. Pero bueno, en fin, yo asumo que muchas veces es por temas de ingeniería de tráfico. Sin embargo, quiero que tengan en cuenta que generalmente ese valor es negativo, ¿no? En lo posible, no desagreguemos si no es necesario. ¿Cuántos sistemas autónomos de 32 bits se ven en la tabla de enrutamiento? Una vez más, sistemas autónomos de la CNIC, 8.855. Prefijos que son anunciados que correspondan, esta es diferente a la otra, que correspondan a bloques asignados por la CNIC. Tenemos 117.113 prefijos y, bueno, una vez más, es un valor que ha venido creciendo en el tiempo. Creo que es positivo en cuanto al crecimiento de Internet en la región. Aquí tengo dos grafiquitas. La primera es bien importante, la segunda creo que puedo considerar la miscelánea. En la primera gráfica corresponde a cuánto es la longitud promedio del ASPAF de nuestros prefijos, de cómo se ve en Internet.
obviamente esto va a cambiar desde la perspectiva del enrutador, donde yo, en qué parte del mundo estoy yo, ¿no? Pero en este momento, para esta foto, tenemos que el promedio de la longitud del ESPAF para la región del ACNIC es de 5. ¿Ok? Existen 5 AS para alcanzar algún destino. El otro es un histórico que corresponde al tamaño máximo que se ve en el ESPAF, por eso digo que es misceláneo. Para el 23 de septiembre tuvimos que alguien de nosotros está anunciando algún prefijo y tiene 55 AS en el camino. Un datico curioso, ya estoy casi que al final. ¿De dónde creen que es el AS con más cantidad de prefijos anunciados? Del mundo. ¿Okay? Y es correcto, es de nuestra región. Para mí quizás fue Brasil, dicen por aquí. ¿Alguien quiere decir otro? ¿Quién se atreve? Brasil, dicen. La gente, bueno, se equivocaron. Significa que no bajaron mi presentación y la revisaron de la página del portal. Es México. ¿Ok? Aquí está. Es bien interesante. Se puede. Si ven el correo, ahí está claramente quién lo hace. Me lo voy a ahorrar para darle esa tarea de que revisen quién es el culpable. Y ya, antes de despedirme, una, digamos, mala noticia, quizás la palabra no es mala, sino triste. Todas las estadísticas que yo acabo de mostrar son de IPv4. No tenemos este reporte disponible en IPv6. Ya tengo alguna conversación avanzada con alguien aquí en la sala que estoy intentando visualizar para ver si quizás podemos hacer algo de esto para bueno, ir recolectando esta información en el mundo IPv6 y poderla mostrar en 5 años, en 3 años o algo por el estilo. Y bueno, eso es todo lo que tengo. Si preguntas, dudas, recibidas. Sí, hace años hemos dado un día en la hora de fin de semana. ¿Puedes regresar a la primera? Claro. No es una pregunta, sino un comentario. Puedes sacarte eso. O sea, podemos ver que esto no solo está curioso, sino que puede permitir una cierta inteligencia de lo que está pasando con LACNIC, ¿no? Desde el 2021 prácticamente no hay transferencias. O sea, sí hay transferencias de prefijos, pues, entrantes y salientes probablemente, pero no han afectado la cantidad de prefijos que se están anunciando prácticamente. Es una excelente apreciación. De hecho, te lo agradezco muchísimo el comentario que estás haciendo. Si revisamos y le colocamos la lupa a varias gráficas, podemos ver que en el 2021 como el crecimiento bajó mucho y, bueno, indiscutiblemente coincide con el agotamiento de direcciones nuestras. También en su momento habían unas políticas anteriormente. La ACNIC anunciaba el tamaño que quizás de prefijo que cualquier solicitante pedía. Después tuvimos una política por muchos años donde lo máximo que asignamos era un barra 22. Eso también se puede, probablemente esta gráfica tenga algún tipo de impacto en ese sentido. Y bueno, como todos saben, ya desde hace varios años atrás, después la política era de solo miembros nuevos. Los que podían solicitar. Y bueno, hoy en día lo que están las personas es una lista de espera por varios años. Entiendo yo que somos aproximadamente 7 años para que la gente reciba un prefijo. Quizás este comportamiento se deba a eso, pero eso es lo bonito de tener el histórico. Gracias por definitivamente comentar. Te agradezco. Yo en lo personal te agradezco estas gráficas y pienso que deberíamos pensar como proyecto del ACNIC sacarle más inteligencia a esa información, pienso. Pero muchas gracias. Gracias. Me lo llevo como tarea entonces. Hola, Ale. Hernán Mogileski, por mí mismo. Gracias por la presentación, muy buena. Actualmente hay una discusión en Nano sobre si deberíamos desagregar más que barra 24 las IPv4. ¿Cuándo crees que va a llegar esa discusión a la región? He seguido la discusión, gracias por traerla a colación. Yo creo que no lo vamos a ver. Si me preguntan, digo que no estoy de acuerdo. Creo que ya nuestro trabajo debería ser ya enfocarnos más en IPv6 que pensar en si podemos anunciar redes más chicas a barra 24, que es la discusión que hay en NANOC. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que vamos a trabajar en IPv6
Y en mi país diríamos, matamos dos pájaros de un tiro. Salimos bien de las dos. Alejandro, hay, en la parte de desagregación, ¿no? Que dices 4.16 de LACNIC y 2.12 de RIPE. ¿Cuánto? O sea, RIPE tiene muchos más recursos que LACNIC, me imagino. Entonces, ¿cuánto afecta eso en la tabla global de ruteo? Ahora tenemos 1 millón de rutas. Por ahí sería bueno comparar ese 4.16, cuánto incide en ese 1 millón de rutas frente al 2.2 de RIPE. Por ahí el número de rutas son más, o el número de prefijos o cantidad de IPs. Yo no creería que eso influya tanto en lo personal, Tomás. Sé que el tiempo me estoy quedando sin tiempo, voy a intentar decirte por qué no creo que influya tanto. Esto va más allá de que, ¿cómo se calcula esto? Y muy breve, se agarra qué tamaño de prefijos se está anunciando y se compara con el sistema autónomo de origen. Y después se hace el concepto de supernetting, ¿no? Y lo que empezó es apagar bits de derecha a izquierda para sumarizar. Cuando... pasa que es tan bonito ese tema que yo creo que lo pueden anotar para el próximo panel. Yo creo que no tiene tanto que ver con el número de recursos. Yo creo que tiene más que ver con la ingeniería de tráfico que necesita hacer un ISP, por ejemplo, recién un barra 22. Entonces tiene dos upstream providers, uno cobra poquito, uno es más rápido. Entonces, a tal prefijo lo anuncian por uno y ahí empieza la desagregación. Quizás no lo anuncian por el otro. Yo creo que por ahí van los temas de más que todo ingeniería de tráfico, pero está buenísimo, ¿no? Quizás para el año que viene se puede hacer algo al respecto. Sí. Bueno.